Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Si prestamos atención en nuestra vida cotidiana, en el amor cotidiano, quizá tomamos conciencia que el amor en nosotros se despliega, podríamos decir, con un doble movimiento. Por un lado, fíjense, el amor comienza en una actitud receptiva. Que yo te ame, que yo ame a alguien, significa ante todo que en mi corazón se abre un lugar para recibirte y con eso cuidarte, protegerte, ayudarte a vencer la soledad, asegurarte que hay alguien que será testigo de tu vida, para que tu vida no pase por la historia de modo anónimo. El amor es todo eso, pero se inicia en esta actitud receptiva. Por eso en el amor quizás es tan importante la dimensión de escucha. Escuchar al otro asegura que el otro es amado. Y junto con esto, esta disposición compasiva, que también es una nota del amor, poder sentir con el otro y descubrir lo que al otro le pasa aún antes que me lo diga. Para todo eso, el amor, ¿ven?, necesita esta disposición, esta apertura, esto de vencer los propios intereses y poner en el corazón, en los intereses y las necesidades de la persona amada. Pero junto con esta dimensión receptiva, el amor, no hay duda, se despliega hacia afuera en un sinnúmero de acciones, porque después esta receptividad o promesa y seguridad que serás protegido y cuidado tiene que visibilizarse en un montón, como decíamos, de gestos y actitudes que confirman la construcción del amor, desde los detalles más pequeños del cuidado y la protección hasta un montón de actividades que reflejan mi interés y mi amor por el otro. Fíjense qué maravilla que cuando el ángel se le presenta a María, en primer lugar, en este momento de la Anunciación, confirma en María su vocación de amor. Porque María
tiene que ser pura receptividad. Ella recibe al ángel, escucha al ángel y definitivamente le dice a Dios: que se haga en mí según tu palabra. María, entonces, para que se cumpla este maravilloso plan de Dios, de la encarnación, para redimir al género humano, debe desplegar un amor receptivo para que Dios obre en ella y allí, insisto, pueda confirmar su vocación de amor diciendo: que se haga en mí tu palabra. Pero también María, inmediatamente en esta experiencia de amor interior, recibe el impulso de un amor en salida, de un amor que se hace visible, un amor que se hace servicio. Yo soy la servidora del Señor. Y esto queda reflejado inmediatamente, como lo dice el mismo Evangelio. Fíjense en las palabras del ángel: tu prima Isabel, a pesar de su vejez, también ha concebido un hijo. Y entonces María sale y va a cuidar a su prima Isabel, embarazada ya de Jesús, como actitud de servicio atento y cuidadoso. Por eso, este día de la Anunciación, nosotros celebramos este maravilloso encuentro entre el amor de Dios y el amor de la humanidad reflejado en María, donde se confirma esta vocación de amor en este doble movimiento receptivo. Dios nos ama y nosotros deseamos que Él haga su voluntad en nuestra vida, pero también desplegar este amor concreto, visible y comprometido en una vocación de servicio. Por eso hoy contemplamos a María y descubrimos esta vocación de amor de toda la Iglesia en el encuentro con la voluntad de Dios y en el encuentro íntimo con Jesús, encarnado, así como en María, Jesús vive en nuestro corazón. Y de allí entonces nace el compromiso, por esta actitud receptiva, de cuidar y proteger a nuestros hermanos. Y hoy en particular, como estamos celebrando, cuidar y proteger toda vida naciente. Pidamos a la Virgen, entonces, que confirme nuestra vocación de amor como nota propia y esencial de la vida de los cristianos, de la vida de la Iglesia, y que en esta receptividad y despliegue podamos construir, como María, el reino de Dios en la historia. Que así sea.